Escucha bien, flaquita, lo que te voy a decir. No te lo pienso repetir. Sacá tu linda naricita donde la tenés metida si no querés terminar de turista en el otro mundo. ¿Está claro? Ah, ya que está, te olvidaste el agua mineral. No hay de qué. No. Quédate tranquila, Marina. Quédate tranquila que voy para allá, ¿Cómo estás? Fantástico. ¿Tomas algo? No, por ahora no, gracias. Ponete cómodo. Creí que... ¿Qué? ¿Que me ibas a encontrar acurrucada en un rincón y con las luces apagadas? El escritorio apoyado contra la puerta por si llegan los malhechores. No, no jamás. Está bien. Es verdad, pero... ¿Pero qué? No. Sería darles por ganada la primera batalla. Y nos quedan muchas todavía, ¿cierto? Sí, es cierto. Pero eso no significa que no sea aconsejable tomar precauciones, ¿no? La situación no es nada fácil. No van a conseguir cambiar mi vida normal. Si por un segundo me pongo paranoica, voy a terminar abajo de una cama metida para siempre. Eso y la muerte civil son la misma cosa. Te admiro. Sí, conozco muy poca gente que puede mantenerse firme en una situación como esta. Bueno, hoy es mi día de halagos, parece. Bueno, yo pensaba festejar la publicación de mi nota, así que tengo todo listo para ello. Tengo la comida en el horno que se está haciendo, hay champán en la heladera. Y yo me puse mi vestido favorito para sentirme bien, alegre y disimular el terror que se ha apoderado de mí. Tengo mucho miedo, padre. Ay, tengo mucho miedo. El secreto de Ana reside en su frescura. Eso es lo que ella irradia. Cuando posa, cuando se mueve, cómo camina. Y ahora resulta que también cuando habla. Usted no sabe, abuela, lo que fue esa entrevista. Daba placer escucharla. Todas sus respuestas fueron elocuentes, sencillas, frescas, oportunas, inteligentes. Así como es ella acá con nosotros. Realmente, va a ver cuando salga publicada, no va a poder creer. Ana ha pasado a ocupar el lugar de lo natural, diría yo. ¿Usted está hablando de mi nieta o de un yogur? Ay, mamá. Sí, no, tiene razón, perdón. Lo que pasa es que me entusiasmo y hablo de ella como si fuera un producto, pero no, no. Lo que pasa es que estoy tan maravillado con este descubrimiento, porque Anita es un verdadero filón de oro. Ahora comprendo a las feministas cuando hablan de la mujer objeto. Debe ser algo parecido a lo que usted dice. ¿Vamos a comer?
Sí, estoy segura. Quiero saber qué siente una persona cuando duerme 10 horas seguidas. Me encantaría verte dormida. Ay, Marce, ¿qué decís? Si últimamente me ves dormida en todos lados. Bueno, pero no es lo mismo. Yo me refiero a otra visión de ese deseo. Otra imagen, ¿no? Verte dormida. ¿Así? ¿A cuál? No, no importa. No, decime. No, te vas a reír, no, te vas a reír. Marcelo. Chao, chao. Marcelo, por favor. No te conozco, te vas a reír. No me voy a reír. Ana. No te vas de acá hasta que no me lo digas. Prométeme que no te vas a burlar. Lo prometo. Bueno, cuando vuelvo todas las noches después de cerrar la disco, yo me imagino entrando despacito a casa, caminando hasta el dormitorio en puntas de pie, y ahí te descubro dormida, ocupando toda la cama para vos. Entonces me meto despacito entre las sábanas y me acurruco en un rincón para no despertarte. Y te doy un beso, te acaricio y me duermo con un brazo tuyo encima mío hasta el otro día. Eso. Una imagen bastante común, después de todo. No, a mí no me parece común. Es más, no creo que sea imposible. Te diría que me resulta muy seductor. Te amo, Ana. Chao. ¿Todo bien? Sí, no te quería despertar. Sí, la verdad que la fiesta afuera está bárbara. Espectacular. Tendría que salir un poquito más de la cueva. Te darías cuenta que tenías razón en lo que dijiste. ¿En qué? En que parece que a pesar de todo vamos camino a ser los reyes de la noche. Como vos dijiste. ¿Sí? O sea que yo tengo otro presentimiento. ¿Cuál? Yo presiento que vamos camino a ir presos si esta simpática chica sigue escribiendo e inventando estas increíbles historias. Bueno, pero si son historias falsa, es la que va a ir presa, es ella por mentirosa, entonces. No seas ingenuo, no seas ingenuo, Marcelito. Escúchame, cuando alguien, sobre todo si ese alguien es periodista, echa a correr una bola diciendo que en prestigiosos lugares de diversión circulan sustancias químicas estimulantes, esa bola no la para ni Dios. Bueno, Gerardo, pero no vamos a descubrir la pólvora ahora con lo que dijo esta chica, ¿no? Desde que yo tengo uso de razón que se dice que en estos lugares se consumen drogas. Y es verdad, la gente en este tipo de boliches consume drogas. Y en sus casas consume drogas, en los clubes, en cualquier lado. O nos convertimos en agentes de la división drogas peligrosas y los revisamos a todos. Claro, pero si además en este artículo se sugiere que en esos prestigiosos lugares pueden funcionar como centro de distribución, la cosa cambia, ¿no? Yo te diría que leas el artículo y te dejes de decir pavadas. Léelo. Léelo. Marina. Buen día. ¿Ya te despertaste? Sí. Mira lo que conseguí. Pan fresco. Está recién hecho. Es el zumo de desayunar con pan tibio y manteca. ¿Qué importa el colesterol si no estás feliz, no? Ay, y todo gracias a vos, ¿eh?
Porque no te creas que hago esto todas las mañanas. Estando sola, apenas un cafecito. Pero hoy es distinto. Vos sabés que dar de comer es la forma esencial de dar afecto. Sí. Y yo desde esta mañana pensé varias cosas para prepararte. Pero como lo primero es lo primero, vamos a empezar con un rico desayuno. Marina, quisiera que... Quisiera que hablemos, Marina. Vení, vení. Vení, sentate. Vamos, dale, dale, que se va a enfriar. Como diría una Irish mame, vos comé y callate. Marina. Gabriel, hace mucho que no me sentía tan bien. Gracias. No hace falta que te diga quién es esa Marina Acuña que firma la nota, ¿no? No. Y que te recuerde que siempre la hemos recibido muy bien cada vez que vino aquí. ¿Es verdad? Cosa que por mi parte no va a volver a suceder. Los muchachos de la puerta se van a ocupar de disuadirla si es que quiere volver. Con lo que terminarías dándole la razón. Gerardo, si tenés la conciencia limpia no hay por qué hacerle juego a la gente que te calumnia. Marcelito, Marcelito, en el mundo de los negocios, ¿quién tiene la conciencia limpia, mi viejo? Escúchame, a mí no me gusta jugar con fuego, al menos que, bueno, sea indispensable. No me pidas algo que sabes que no voy a poder cumplir, Gerardo. Marina y Ana son muy amigas y viven muy unidas, todo el tiempo juntas a todos lados. Es muy probable que un día de estos quieran venir a verme las dos juntas aquí, a tomar algo, a divertirse. Me pones en una situación violenta. ¿Pero qué situación violenta? ¿Qué situación violenta? Es como se nota que vos nunca viviste una situación violenta. ¿Vos pensás que es más llevadero ir a tribunales a declarar como imputado en una causa de tráfico de drogas? ¿Para qué te crees que me llamaron? ¿Porque crucé una luz en rojo? Tenemos los perros encima, Marcelo, no podemos dar un paso en falso. Esta mequetrefe de cuarta se da el lujo de escribir estupideces porque tiene un diario a su disposición. Déjame de joder. Bueno, bueno, está bien, déjame ver cómo lo manejo. Yo, la verdad que no sabía que... Ah, mejor que lo vaya sabiendo, viejo, mejor que lo vaya sabiendo. Marcelito, Marcelito. No tenemos que dejarnos desanimar, viejo. Tenés que mantener el espíritu en alza. Porque nosotros vivimos de esto, ¿viste? Vos dejá que de los problemas yo me ocupo. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Ahora vamos, que ya toda la gente se está levantando. Nosotros tenemos que acostarnos. Sí, no. Ah, che, el asunto este con la pibana. ¿Va en serio? ¿O tenés otra en vista? La que me dijeron que raja la tierra es la piba esta del... La nueva, la del...